Pero lo que abunda ahora en el siglo XXI no es pensamiento religioso enfrentado a ciencia, sino abundancia del pensamiento metafísico, ¿no? No es una gran religión la que te dice que la envidia te va a traer, que no cuentes tus proyectos porque los secás. Eso no es pensamiento religioso, es pensamiento metafísico o mágico. ¿Entendés? Y viste que es algo muy difundido. Mis amigas ahora no me cuentan nada. Cuando me cuentan, ya sucedió. Yo digo que son bombas. ¿Por qué no me contaron antes? Porque está, porque mi cabeza está matrizada en el pensamiento científico del siglo XX. Pero ellas evolucionaron o involucionaron, no sé. En fin, cada uno tendrá su concepción. Lo cual es complicado, ¿no? Porque uno quiere festejar que van a Europa ya cuando están de camino. Bueno, no sé, está rara la gente. Profe, vos decís que Sí. esto lo podemos relacionar con la viñeta justamente porque lo que tiene que ver con los signos del zodíaco, creo que lo mencionaba ahí, Los sería ficticios, justamente un ¿no? pensamiento metafísico o mágico y no un pensamiento científico. ¿Va por Claro, ahí? es por ahí, es por ahí. Perfecto. Es Entonces, en por ahí. ese caso, ninguno de esos seres están en el tercer estadio. Claro. Ojo, también lo pueden cuestionar ustedes, porque miren que esa es la opinión del señor que hizo la viñeta. Ustedes lo analizan y tienen permiso para cuestionarlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que tienen que fundamentar. Yo no ¿Por qué creo que se, sea, claro, por qué claro, yo pasa no creo eso? que, claro, ustedes pueden decir, bueno, yo no creo que sea como el que dice la viñeta, porque, y fundamentan con algo, ¿no? Siempre traten de fundamentar con algún marco teórico, con algún texto, pero es una viñeta, no es que lo haya hecho un sabio pensador, yo qué sé. No sé ni quién la hizo en realidad. Traté de sondearlo, pero no lo encontré. Lo encontré por ahí en las redes y me gustó. Bueno, avísenme cuando a la hora, porque yo agarro carrera y agarro carrera. Faltan 8 minutos, profe. Ah, falta poco. Entonces, nos quedaría Spencer y Tonis. Tonis. Lo voy a dejar para la clase que viene. Y creo que ya les colgué. Ah, el siguiente texto es el primer capítulo de Bonal. Creo que ya lo colgué. Que ahí ya entramos en sociología de la educación. Bien. Profe, Bien. ¿sabe Bueno. cuándo va a ser, va a querer hacer el parcial?